en su casa. Estamos lunes de buenas noticias, y es que estamos justamente dando formal inicio a la Semana Global de Emprendimiento del 2020. Nos da muchísima alegría realizar este evento porque está pensado en usted. En usted, señor, señora emprendedora, que hoy nos acompañan y que han sido parte de las iniciativas que en conjunto con instituciones como el Ministerio de Economía, el INAH, Yo Emprendedor y la Universidad Estatal a Distancia, UNED, y otras instituciones del ecosistema han promovido para que sus productos y sus emprendimientos sean destacados y reconocidos durante esta semana. Además también que pueda adquirir conocimiento partiendo de esas charlas que dan acompañamiento para mejorar sus propuestas. Hoy nos acompañan diferentes actores del ecosistema que promueven el emprendimiento, así como personas emprendedoras de todo el país. En nombre de las instituciones y personas que hemos trabajado juntos, les damos la más cordial bienvenida. Con nosotros la señora ministra de Economía, Industria y Comercio, la señora Victoria Hernández Mora. Don David Hernández, subgerente administrativo del Instituto Nacional de Aprendizaje. El señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia. Y el señor José Sauma, presidente de la Junta Directiva de Yo Emprendedor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este inicio de semana lleno de buenas noticias. ¿Pero qué es justamente la Semana Global de Emprendimiento? Veamos el siguiente video que nos aclara algunos detalles que sin duda alguna son de gran necesidad e importancia para nosotros. El video Emprendimientos a prueba de todo. Emprender siempre nos lleva a un camino de arduo trabajo, de retos constantes, fracasos y éxitos. Pero en este 2020 la vida nos cambió. Emprender resultó más difícil de lo normal. Sin embargo, nos enseñó a trabajar más fuerte, a cuidarnos más, a innovar, a descubrir nuevos talentos, a ser más competitivos, a crear encadenamientos, a adaptarnos, a aprender a quitarnos el miedo, a buscar nuevas oportunidades, a encontrar formas diferentes de hacer negocios y, sobre todo, a nunca rendirnos y sacar fuerzas para seguir emprendiendo con amor y determinación, con esfuerzo, con creatividad, con esperanza, creyendo siempre en nosotros mismos. En esta Semana Global de Emprendimiento 2020 celebramos la inspiración y la entrega de cada persona emprendedora que continúa haciendo realidad sus ideas de negocios. Porque solo así logramos emprendimientos a prueba de todo. Semana Global de Emprendimiento 2020. Emprendimientos a prueba de todo. Emprendimientos
a prueba de todo. Qué linda frase y qué viva que se hace en cada uno de esos productos, en cada uno de esas propuestas que a lo largo del territorio nacional nosotros podemos acceder. Y con estas imágenes del video definitivamente nos llenamos de motivación para dar inicio a este acto inaugural. Le cedemos la palabra a la ministra de Economía, Industria y Comercio, la señora Victoria Hernández Mora. Adelante, doña Victoria. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Realmente es un placer llegar a esta semana del año. Es una semana que se planifica desde la Dirección General de Micro, Pequeña y Mediana Empresa con mucho cariño y con mucho cuidado. Quiero extender un saludo al señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, don Rodrigo Arias, porque la UNED junto con el Observatorio MIPIMES se han convertido en aliados estratégicos también del Ministerio de Economía, y no menos saludar a don David Hernández en su condición de subgerente administrativo, pero que además tiene a su cargo todo el departamento de pymes, que también son un aliado muy potente para el Ministerio de Economía en la ejecución de programas conjuntos y en el estímulo de este carácter emprendedor. Y desde luego a ustedes en Yo Emprendedor, don José Saoma y a don Luis Daniel, que desde que empezamos en esta travesía hace 2 años y medio, venimos trabajando en forma conjunta y nos vemos en una y en otra actividad, pero rigurosamente cada tercera semana del mes de noviembre. Este año es el tercer año, creo que nos vemos, sí, es el tercer año que nos vemos. Entonces, celebrar que la novena edición de la Semana Global del Emprendimiento, que es una semana que se celebra, como he venido diciendo, en diferentes partes, en diferentes medios, en todas partes del mundo. 160 países la celebran y se organizan diversas actividades que lo que buscan es, una, que yo me ponga como meta, en un año voy a tener más actividades de emprendimiento. 2, que yo fortalezca la cultura y esa mentalidad emprendedora. Yo siempre digo, y creo que cada día lo confirmo más, que la mentalidad emprendedora no es la mentalidad del que hoy emprende un negocio nuevo, no. Emprendedor o emprendedora es quien cada mañana asume un reto diferente en sus negocios. Y para eso estamos nosotros, junto con la dirección de departamento, y aquí nos acompaña el jefe del departamento, don Esteban, ¿verdad? Que es, él sabe perfectamente a dónde están esas carencias y esas dolencias. Hemos venido apoyando personas emprendedoras desde el ámbito de la política pública, estimulando que se generen muchas acciones y que otras instituciones se nos sumen para motivar a todas esas personas y los actores del ecosistema de emprendimiento a que realmente pues, se lancen, como diría uno, se sientan motivados, se sientan estimulados. Este año, bueno, ha sido un año que bien lo hemos conversado en muchos, en diferentes ambientes, ha sido un año que ha traído enormes desafíos, que no nos ha permitido bajar la guardia en ni un momento, ¿verdad? Porque realmente el negocio tiene que seguir, y por eso le llamamos, ¿verdad? Así como decía Milagro, emprendimientos a prueba de todo prácticamente. Y para eso hemos organizado durante esta semana charlas, conversatorios, talleres, seminarios. Tenemos la premiación del concurso de cantones emprendedores, con lo cual estamos súper satisfechos porque este año más de un 35% de los cantones se sumaron a concursar y a reflejar toda su política de emprendimiento, lo cual lo veo súper bien. También tenemos la celebración del Día Mundial del Emprendimiento Femenino, ¿verdad? Y eso es el 19. Y por lo tanto, hoy arrancamos y cerramos el viernes. Muy importante que nos sigan. Si ustedes, señores y señoras emprendedoras, están en sus negocios ocupados, como decía yo ahora, bueno, ponga la red, escuche las charlas, escuche los seminarios, los simposios, busque ideas nuevas, que eso es un poco lo que estamos tratando de apoyar en esta ocasión.
Y además, esta semana se va a dar un encuentro regional dentro de una iniciativa centroamericana que se llama SICA Emprende. Todos estos esfuerzos hoy son posibles, como mencioné al inicio, gracias a patrocinadores o aliados o socios como el INA, como Yo Emprendedor, como la UNED, pero también tenemos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Colegio de Ciencias Económicas, a ONU Mujeres para el Día de la Mujer Emprendedora, a Ciru Financiero, a la UCI, a Rocket Innovation, a otra organización que se llama, perdón los nombres en inglés, Alliance Marketing, después Propyme, Soporte Empresarial, Siempre Celien, con don Luis Álvarez de la mano con nosotros, y el programa Semilla, y otra organización que se llama LS Consulting. No puedo dejar de decir que son tiempos en donde si no articulamos este tipo de esfuerzos, no sería posible hacerles llegar a toda la comunidad emprendedora toda la oferta y la gama que tenemos hoy. Por eso yo agradezco los esfuerzos de articulación que desde la Digipyme se realizan, ¿verdad? Y que coordinamos con los respectivos despachos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un día como hoy, día y semanas después de embates de la naturaleza, digamos diferentes escenarios que nos trae el cambio climático, donde nos vemos cada día más comprometidos a llevarles a ustedes buenas noticias. Y no porque no seamos realistas, es porque los tiempos son difíciles, no han sido sencillos, pero a la par tenemos que tener una agenda decidida de construcción, de buscar soluciones, de seguirlos acompañando. Y yo sé que quienes hoy nos acompañan en este lanzamiento somos todos personas que pensamos de una forma similar. Nadie dijo que iba a ser fácil, eso sí, nadie lo dijo, pero que es completamente realizable. Así que, de verdad, muchísimas gracias, toda nuestra gratitud, pero no mía, no la ministra, la comunidad nacional de personas emprendedoras es la que agradece que siempre haya una bicicleta caminando y pedaleando, a veces a un ritmo, a cuesta abajo, a veces más, a veces con una forma más estable, pero que nunca paren, porque las personas que están metidas en sus negocios necesitan, desde la política pública, que alguien piense por ellos. Así es. Entonces, de verdad, un abrazo fraterno para todos y muchísimas gracias por este gran momento. A usted las gracias, señora ministra. Sin duda alguna, la comunidad, como bien lo menciona usted, de emprendedores y de pymes, se lo agradecen, porque en medio de las circunstancias que hoy vivimos, aunque sea de manera digital y de manera virtual, que es esta nueva realidad a la que estamos expuestos, la Semana Global de Emprendimiento se mantiene. Gracias también por ser ese ente que permite la articulación con diferentes instituciones y hoy lo hace imposible. Justamente uno de los aliados estratégicos que en definitiva ha apoyado esta iniciativa en otros momentos y sigue presente es Yo Emprendedor. Escucharemos las palabras del presidente de la Junta Directiva de Yo Emprendedor, el señor José Sauna. Buenos días, don José. Muy buenos días a todos y muchas gracias, señora ministra, don Rodrigo, don Daniel. Para Yo Emprendedor es un gran honor estar aquí formando parte del inicio de una nueva Semana Global de Emprendimiento. Para nosotros, la Semana Global es una oportunidad para celebrar el talento y el esfuerzo de las personas emprendedoras, para reconocer también la importancia que tienen en el desarrollo económico-social de nuestro país y para visibilizar y fortalecer el ecosistema y la red de apoyo que se ha venido construyendo a través de los años, que está aquí para precisamente apoyarlos en el desarrollo de sus proyectos y sus iniciativas. Dicen que no hay una sola receta para ser un emprendedor exitoso, pero creo que el video y las palabras de la ministra nos dan algunas señales de algunos ingredientes comunes, y yo quisiera resaltar hoy día tres en particular. El primer ingrediente es la perseverancia. Yo Emprendedor hemos visto en la edición de este año de la competencia regional de negocios a más de 500 proyectos que
que se inscribieron, que se atrevieron a arrancar con una nueva idea, a diseñar un nuevo producto, a lanzarse al mercado, buscar nuevos clientes y a participar de la competencia para tratar de contribuir y buscar nuevas soluciones a oportunidades de mercado o a problemas que estamos enfrentando en nuestras comunidades y en nuestros países. El segundo ingrediente, claramente, es la innovación. Creo que vivimos en un mundo cambiante, cada vez más interconectado y cada vez más competitivo. Va a ser necesario colaborar para buscar soluciones innovadoras a retos tan grandes como la pandemia que hemos enfrentado, pero también los que vienen hacia adelante, como el cambio climático, la búsqueda de la equidad de género, la recuperación económica y muchos otros. En la competencia hemos visto este año una gran cantidad de proyectos con productos y servicios que tratan de atender estas necesidades. Desde una granja de gusanos que come plástico no biodegradable, hasta aplicaciones que buscan medir la huella de carbono o aumentar la participación de mujeres en sistema de compras del Estado. Este tipo de innovación no se puede promover solamente a través de una competencia o de una organización. Tiene que ser un esfuerzo conjunto de las entidades del gobierno, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, del INAH y de todos los actores del ecosistema, donde pongamos la innovación siempre al frente. El tercer ingrediente, claramente, que nos ha demostrado este año es la resiliencia. Hemos visto como emprendimientos ya existentes, empresas pequeñas, medianas y grandes, han tenido que reinventarse, tienen que redefinir sus propuestas de valor, buscar nuevos mercados, nuevos productos, en este año tan complejo y tan difícil para todos. En otro de nuestros programas, nuestra Alianza por la Educación con el MEP, AEDE y otros aliados, hemos también implementado un currículum de educación emprendedora y la verdad es que los profesores y los estudiantes de los liceos públicos rurales con los cuales hemos venido trabajando a través de todo este año han sido un ejemplo también de resiliencia, el cual todos podríamos aprender mucho y seguir en sus pasos. Por eso hoy queremos felicitar a todos y todos los emprendedores por esa perseverancia, ese espíritu innovador y la resiliencia que han demostrado. Y decirles además que no están solos. Aquí reunidos estamos muchos de los miembros del ecosistema emprendedor costarricense, muchas de las instituciones como el MEIC, el INAH, la UNED y muchos otros que han organizado eventos, cursos y talleres para dar a conocer los programas, herramientas y el apoyo que podemos brindarles. Esperemos que aprovechen todas estas oportunidades y que podamos juntos seguir construyendo un país más próspero y más equitativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don José Sauma, por ese sentido mensaje, por sumarse a esta causa de acompañar a estos emprendedores y a estas pymes, justamente a eso que usted mencionaba, a ser perseverantes, a innovar y a tener espíritu de resiliencia. Muchísimas gracias de verdad por su mensaje y en el orden de la palabra corresponde en este momento al señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, don Rodrigo Arias Camacho, quien representa a una institución también aliada al Ministerio de Economía y que a través de muchos años e iniciativas se ha sumado a la promoción del emprendimiento en todo el país. Bienvenidos, bienvenido don Rodrigo, escuchamos también su mensaje con atención. Muchas gracias. Un cordial saludo a todas las personas que inician la semana de esta manera, con esta actividad en la Semana Global de Emprendimiento. Un cordial saludo a la señora ministra, a doña Victoria, a don José Sauma, a don Daniel y a todas las autoridades. Asimismo, extensivo nuestro saludo de parte de la UNED, a alcaldes, alcaldesas y autoridades municipales, así como a las personas emprendedoras, todos miembros de ese ecosistema de emprendimiento que tenemos en nuestro país. Dice el lema de esta semana, emprendimientos a prueba de todo, pero a prueba de todo es todavía
más fácil de enfrentarlo cuando se da con capacitación y con acompañamiento. Y capacitación y acompañamiento son precisamente dos de las principales acciones que a lo largo de los años se han venido impulsando desde la Universidad Estatal a Distancia, con diferentes manifestaciones que muy brevemente voy a abordar de seguido. En algunas de estas áreas de la institución que directamente responden a las necesidades del ecosistema de emprendimiento, a las necesidades de personas emprendedoras. Me refiero en primer lugar al Observatorio de MIPYMES, una iniciativa que habíamos impulsado para recoger información sobre las pymes, y la información es clave hoy en día, no solo para diseñar políticas públicas, sino también para diseñar los planes de trabajo de las diferentes actividades emprendedoras, de los diferentes emprendimientos que llevan adelante las personas en todo el territorio nacional. Ofrecemos información desde Territorio Vivo a todas las personas en relación con las características de los sitios donde ellas están desarrollando sus diferentes actividades. Este observatorio de MIPYMES, además, ha venido en este momento de pandemia generando herramientas directamente orientadas a responder a necesidades particulares de las personas con emprendimientos. Recientemente, un asistente digital que nos lleve la mano en dar respuesta a aquellas inquietudes que tenemos como emprendedores. De igual forma, el kit de herramientas o varias de las distintas actividades o acciones, productos que han venido ofreciéndose para que en esta época en la que la resiliencia, como decía don José Sauma, es una de esas características esenciales, necesitamos también acompañarnos de información, acompañarnos del uso de herramientas que nos permitan potenciar la capacidad de adaptación para sobrevivir y para innovar y desarrollarnos, los cuales son algunos de esos elementos sustantivos que se buscan fortalecer desde la universidad con los programas de acompañamiento y de capacitación. Y aquí también tenemos que hablar entonces de las diversas, múltiples, variadas acciones que lleva adelante la Dirección de Extensión, que lo ha venido haciendo por años, dando programas y cursos de capacitación en diferentes áreas de lo que requieren las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, de lo que requieren las personas emprendedoras, pero que ahora, en medio de la pandemia, también impulsaron una iniciativa novedosa, que es lo que hemos llamado U Abierta. Y U Abierta es un espacio con recursos educativos disponibles para todas las personas, sin ninguna restricción. Están dispuestos para que se desarrollen capacidades y habilidades en algunos sectores que hemos identificado como claves para que puedan sostenerse de mejor manera las empresas que llevan adelante nuestras emprendedoras en todas las comunidades del país. Les insto, por tanto, a aprovechar estas herramientas que ha venido desarrollando la universidad, así como algunas manifestaciones específicas en lugares como Cañas y Orotina, donde se ha consolidado ya por años el acompañamiento con emprendedoras, con personas emprendedoras que han venido a fortalecer, a evolucionar, a desarrollar sus diferentes negocios, y creo que son ejemplos de lo que perfectamente se puede reproducir en el resto del país, como también las jornadas de emprendimiento que la Escuela de Administración ha venido desarrollando a lo largo de los años, y particularmente en este último año, enfocándose en el acompañamiento para el desarrollo de empresas cooperativas de base universitaria que liguen a graduados y a estudiantes de la UNED con emprendedores de las diferentes comunidades en todo el territorio nacional, con proyectos en este momento en producción en lugares tan distantes como San Vito o La Cruz o como Salamanca o las diferentes costas en nuestro territorio nacional, tratando de dar esa posibilidad para el desarrollo de la economía social en aquellos lugares más alejados de nuestro país para sentar bases de más equidad en la distribución del ingreso. O podemos mencionar también el programa Emprende Rural, que ha venido trabajando de la mano con emprendimientos rurales, agropecuarios, en distintos sitios del país por mucho tiempo. Y nada más cito estos como ejemplos de ese proceso de capacitación y de acompañamiento, que son esenciales para que las personas emprendedoras puedan tener más confianza, más seguridad, y puedan mejorar
sus posibilidades de seguir brindándole servicios a la comunidad nacional. En una semana como esta, nos alegra muchísimo estar a la mano, a la par del Ministerio de Economía y de todos los actores que llevan adelante este proceso que busca, en últimas instancias, mejorar las posibilidades para el emprendimiento que requieren un apoyo especial para superar las consecuencias de la pandemia que hemos enfrentado en este año. Muchas gracias y muchos éxitos a todas en esta semana. Gracias a usted, don Rodrigo, por representar a esa institución que hoy nos recuerda la importancia de llegar a través de la metodología impartida por la UNED a todos los rinconcitos de nuestro país. De verdad que muchísimas gracias también por sumarse y estar junto a nosotros abriendo la Semana Global del Emprendimiento. Continuamos ahora con las palabras del representante de una de las instituciones que ha sido parte fundamental en el desarrollo y los esfuerzos de promoción del emprendimiento. Me refiero justamente al Instituto Nacional de Aprendizaje. Le cedo la palabra al señor David Hernández, subgerente administrativo. Muy buenos días, muchísimas gracias, Milagro, y muchísimas gracias al ecosistema liderado por el Ministro de Economía por no dejar pasar una fecha tan importante. Siempre es bueno y siempre es importante detenernos en el camino para poder hacer un análisis de qué está sucediendo y qué oportunidades tenemos, porque la vida del emprendedor o de la persona emprendedora es una vida tariana, como dirían, es una vida de rush, donde hay que salir a la calle, hay que producir servicios, hay que producir productos, hay que buscar clientes. Y en una época de pandemia que algunos de nosotros nunca habíamos vivido, ¿verdad? Es algo completamente diferente. Y es donde salen las habilidades que son muy importantes para el emprendedor y que mencionaba don José Sauma, ¿verdad? Entonces, para nosotros que somos las instituciones habilitadoras, es muy importante estar en la Semana Global de Emprendimiento y reconocer el esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Economía en cambiar el paradigma del ecosistema, donde en el centro del paradigma del ecosistema tiene que estar la persona emprendedora y no instituciones. Y las demás instituciones nos tenemos que ver como habilitadoras, con servicios y productos, creando herramientas y habilitando puentes para cerrar esas brechas que necesitan las personas emprendedoras para que su emprendimiento tenga una supervivencia. Hablando del tema de supervivencia, normalmente cuando hablamos de emprendimiento hablamos del Valle de la Muerte, pero este año cambia. Este año con el tema de la crisis, la supervivencia de los emprendimientos ya no es para la etapa del emprendimiento, también es para las pymes. Y estamos desde Lina generando una metodología o variando nuestra visión o nuestros anteojos con los que vemos el mundo y el ecosistema del emprendimiento y todos los servicios y productos que estamos desarrollando y sacando para generar herramientas y acompañar a las personas nacen desde el punto de la supervivencia, ¿verdad? El tema de la supervivencia, pueden haber tres factores que pueden ayudar a la supervivencia de una empresa: el conocimiento, el tema de la capacitación y acompañamiento, ¿verdad? Tomar una decisión en un momento de crisis es fundamental para un emprendedor o para una pyme, para una persona que tiene una actividad productiva. Y es eso lo que procuramos nosotros en el Instituto Nacional de Aprendizaje, que las personas tengan una mano amiga, que tengan un hombro, que tengan un experto a su lado que les ayude a tomar las decisiones. Finalmente, desde Yo Emprendedor, desde la UNED y desde el MEIC, no podemos tomar las decisiones por los emprendedores, pero sí podemos acompañarlos y ser corresponsables junto con los dueños y dueñas de los emprendimientos para poder salir adelante, y no solo en este momento de la pandemia, sino más adelante, porque finalmente el viaje, el reto de ser emprendedor es muy complicado y es de todos los días, ¿verdad? No nos enseñan a ser emprendedores, no nos enseñan que el emprendimiento es una opción para salir adelante, pero es realmente una de las opciones y en este momento de las mejores opciones. No es por nada que nuestro parque empresarial está constituido por micro, pequeñas y medianas empresas en más de un 90%, ¿verdad? Y nos abocamos nosotros a que ese 90% de nuestro parque emprendedor o nuestras pymes tengan supervivencia, puedan seguir creando tejido social y productivo que penetre y que permee, ¿verdad?, para mejorar la calidad de vida de las personas. Cierro nada más con un consejo para las personas emprendedoras y es déjese acompañar. Usted no tiene que saberlo todo, ¿verdad? Y no tiene que tener todas las respuestas. Finalmente, acompáñese.
si está de la mano del INAH o de alguna de las otras instituciones, dar esa herramienta, ese consejo, pues acérquese. Si no, acérquese a alguno de sus colegas que ya tal vez ha pasado por la situación que usted está viviendo. Y finalmente, para nosotros en la institución, en el INAH, creemos en el emprendimiento como una herramienta real para construir un tejido social y productivo, y siempre vamos a levantar la mano y asumir nuestra cuota de responsabilidad como parte del sistema de banca para el desarrollo y encargados de los servicios no financieros. Muchísimas gracias, Milagro, y que tengan muy buenos días. Gracias a usted, señor Hernández, por ese mensaje y por ese consejo que yo creo que es bastante valioso. Así que usted que está en casa, usted, señor, señora emprendedora que nos está viendo, o si tiene una idea y quiere ponerla en marcha, recuerde, déjese acompañar. Y la Semana Global del Emprendimiento, dentro de la agenda que tiene, justamente hay procesos de capacitación, de formación y acompañamiento, como bien lo mencionaba don David Hernández de Lina. En nombre de todas las personas emprendedoras y los actores del ecosistema de emprendimiento, les agradecemos a cada una de las autoridades su mensaje. Mensajes que traen esos tips o recomendaciones que calan en lo más profundo de cada una de esas personas interesadas en que su idea, en que su proyecto o su iniciativa, sin duda alguna, crezca, se fortalezca y pueda venir a dar todavía mejores resultados. Damos por inaugurada la Semana Global del Emprendimiento y atendiendo justamente a ese tema del acompañamiento, es que vamos en este momento cederle la palabra al señor Luis Daniel Ramírez, director de Yo Emprendedor, para que nos haga una presentación, que nos comparta esa presentación para poder realizar la presentación de la agenda integral de las actividades programadas para esta semana. Conozcámosla, por favor. Milagro, yo me excuso, yo sí me tengo que retirar ya, porque hace 12 minutos empecé otra reunión, pero me ha dado un gusto enorme compartir con todos y realmente quedo dándole seguimiento a la Semana Global. Me excuso si me hacen el favor. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a usted, señora ministra. Gracias. Sabemos que tiene que cumplir también pues, su agenda, pero lo importante es que también sacó dentro de ella el espacio para estar inaugurando la Semana Global del Emprendimiento. Muchas gracias. Que vaya bastante bien. Continuamos entonces conociendo lo que es las actividades programadas para esta semana. Adelante, don Luis. Bueno, muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan y nos escuchan desde las redes sociales y a todos los actores del ecosistema de emprendimiento. Esta es oficialmente nuestra tercera reunión desde septiembre-octubre que nos venimos juntando y además también es una reunión muy especial porque también inauguramos la Semana Global de Emprendimiento en conjunto con el ente rector del emprendimiento, que es el MEIC, el INAH, la UNED y los diferentes actores del ecosistema de emprendimiento, que para nosotros es muy importante poder contar con todos ellos y con todas ellas en este proceso. Para este año la agenda, el emprendimiento es más importante que nunca. Sabemos que hay muchísimas actividades, foros, conversaciones, talleres, sesiones que están organizando los diferentes actores del ecosistema, y más bien es un año muy particular porque hemos colocado sobre o en el centro de la conversación diferentes conceptos y herramientas para públicos muy distintos. Es decir, estamos esta Semana Global estamos hablando de forma muy inclusiva desde emprendimientos que se han tenido que reinventar o transformar a partir de la crisis, que nos parecen muy importantes, y además también que se han colocado sobre la palestra algunos otros temas como directamente la capacitación y el acompañamiento que todos hemos aquí conversado directamente. Así que les agradezco mucho a todos los actores del ecosistema porque creo que es una oportunidad increíble para poder avanzar en las diferentes actividades que tenemos planeadas directamente. Como decía doña Victoria, y como lo han dicho muchos actores del ecosistema, esta celebración es global. Estamos simultáneamente iniciando la semana en más de 170 países, que significan, por ejemplo, para que nos dimensionemos un poco, más de 19.000 aliados, diferentes actores del ecosistema de emprendimiento en todo el mundo,
que organizan alrededor de 43 mil eventos que impactan a 9.3 millones de personas. Entonces, Costa Rica es parte de esta novena edición, que tenemos 70 aliados coordinándonos para poder hacer muchísimas cosas hacia adelante. Hemos juntado más de 450 eventos y hemos impactado a más de 70 mil personas, y estoy seguro que con el apoyo de los diferentes actores y el acompañamiento del Ministerio de Economía, del INE y de la UNED, y de los actores del ecosistema de emprendimiento que están ahí apoyándonos y que están organizando actividades, vamos a llegar todavía más a más por allá. La semana se contextualiza del 16 al 22 de noviembre, hoy la estamos inaugurando. Sin embargo, durante todo el mes del emprendimiento hay actividades por doquier. Es decir, hay una serie de actividades desde el 1 de noviembre, que ya empezaron algunos temas de fomento y de acompañamiento y capacitación, concursos, competencias y demás, hasta esta semana, que es la más cargada y la que está llena de cosas para los diferentes públicos meta y los diferentes emprendimientos específicamente. Pero además también, después de que cierre la semana, tenemos una milla extra más, con más actividades que están siendo organizadas por todo el ecosistema directamente. Y cuando hablamos de todo el ecosistema, hablamos de este montón de aliados que están con nosotros, acompañándonos y además también brindando mucho valor a las personas emprendedoras en los diferentes momentos y espacios. Y es que la agenda de la Semana Global de Emprendimiento es tan diversa que tenemos un esfuerzo increíble del sector público. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como todos los años, ha puesto la camiseta del emprendimiento, y eso nos parece muy importante, que desde el ente rector del emprendimiento en Costa Rica se lideren una serie de actividades que ya más adelante les voy a contar, pero que Esteban seguramente va a desarrollar en su presentación, y que van a tener como objetivo potenciar el emprendimiento desde sus diferentes aristas. El calendario de actividades emprendedoras es una de las metas que nos hemos puesto para este año específicamente, y tiene como objetivo poder, tenemos la meta de organizar 25 actividades, y tenemos en la cuenta más de 80 actividades de los diferentes actores del ecosistema que se están organizando durante todo el mes del emprendimiento, así que estamos muy contentos por esto. Para esto hemos habilitado una plataforma que se llama www.ecosistemaemprendedor.cr y que reúne todas las actividades del ecosistema de emprendimiento, pero les quiero contar en muy pocos minutos cuáles son las principales actividades que están en esta semana. Y bueno, la inauguración de hoy es una de ellas, porque vamos a tener varias sorpresas y actividades que estamos organizando desde el ecosistema, pero también tenemos el cierre de la Semana Global, que es muy importante que todos y toda la gente, para el próximo 20 de noviembre, en donde vamos a tener la premiación de la competencia regional de negocios que organizamos desde Yo Emprendedor, pero además también un foro con altos jerarcas del emprendimiento sobre cómo acelerar ese crecimiento emprendedor del ecosistema a raíz de la pandemia. Y nos parece que esa actividad de cierre es muy importante, que todas y todos los emprendedores que nos escuchen lo tengan por ahí presente. Son dos de las actividades principales de esta Semana Global. Las siguientes actividades, me parece que lo que son muchísimas, bastantes, y para diferentes públicos, y en ecosistemaemprendedor.cr las pueden encontrar, pero una de las principales son las que organiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que más adelante nos van a compartir el detalle y cuál es el objetivo, pero desde una feria virtual hasta un encuentro regional, hasta sesiones de capacitación directamente, están organizadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y que más adelante nos van a contar. El INA también se estará organizando una serie de actividades para promover y también para destacar el emprendimiento en el país. Tenemos el cierre de varias competencias, específicamente no solamente la de Yo Emprendedor, sino también tenemos un cierre de Junior Achievement, una competencia dedicada a emprendedores jóvenes. Y también nuestro público meta no son solamente emprendedoras y emprendedoras que ya estén en camino, sino aquellos que tenemos que, desde niños y niñas, convertirlos en emprendedores y emprendedoras. Y por eso Business Kids, una organización aliada del ecosistema, tiene también un cierre para esta Semana Global del Emprendimiento. Y es que esta semana también tiene como objetivo celebrar el emprendimiento desde la inclusión y la equidad, y para eso, en el Día Mundial del Emprendimiento Femenino, tenemos actividades desde el Ministerio de Economía, pero también desde el Parque de la Libertad,
que van a generar una serie de sesiones para poder acompañar a mujeres emprendedoras en sus diferentes emprendimientos. Y bueno, ASECRI, el Colegio de Ciencias Económicas, Junior Achievement, Business Kids, Making INA, son de los principales actores que estamos organizando actividades dentro del ecosistema, así como emprendedores y emprendedoras individuales. Sin embargo, tenemos muchísimo por delante, y más bien en www.ecosistemaemprendedor.cr vamos a encontrar muchas de las actividades del ecosistema y que están pensadas para apoyar a todas las personas emprendedoras. Bienvenidos y bienvenidas, y ojalá le puedan sacar el provecho a todo lo que tenemos por delante. Gracias, Milagro. Gracias a usted, don Luis Daniel. Bueno, la mesa está servida, como decimos popularmente. Ya sabe que tiene que ingresar a www.ecosistemaemprendedor.cr para darse cuenta de cuáles son esas actividades, a qué hora y qué día se van a estar realizando. De igual manera, ingresar también a la página del MEIC, www.meic.go.cr, y a la de INA, www.ina.ac.cr. De esta manera, pues además de agradecerle a don Daniel, estaríamos entrando a otra etapa bastante importante. Una etapa en donde se inició hace unos meses atrás, pero hoy vamos a conocer cuáles son esos cantones emprendedores. De 82 cantones de este país, ¿cuáles son los cantones emprendedores del 2020? Para eso le voy a solicitar al señor Esteban Villalobos, jefe del Departamento de Emprendimiento de la DGPYME del Ministerio de Economía, nos cuente todos los detalles y los pormenores que se dieron antes y que se dieron durante, y que hoy nos va a revelar los nombres de esos cantones favorecidos. Buenos días, don Esteban. Estamos ansiosos de poder conocer esa información. Buenos días, Milagro. Muchas gracias por ese pase. Un cordial saludo para todos los representantes de los gobiernos locales que nos acompañan el día de hoy. Realmente es un gusto estar por acá, y a los jerarcas institucionales que ya nos dieron unas palabras de bienvenida y un cordial saludo. Realmente para nosotros es un gusto arrancar la Semana Global de Emprendimiento con tantas actividades como las acaba de mencionar el compañero Luis de Yo Emprendedor. Yo no les quiero quitar mucho tiempo, porque sé que ustedes están muy interesados en este tema que tiene que ver con el Premio Cantones Emprendedores 2020, y arranco dándole las gracias al IFAN, a la UTN, al INA y al MISID por sumarse a esta iniciativa. Este es el tercer año que venimos desarrollando este proceso, y el cual nos complace mucho porque ha dado muchos frutos. Básicamente, para iniciar, voy a mencionarles brevemente lo que es el objetivo general de esta iniciativa, que pasa por reconocer el trabajo que vienen desarrollando los gobiernos locales para fomentar el emprendimiento y apoyar la empresariedad por medio de diversas estrategias locales que permiten, al final de cuentas, el surgimiento de nuevos emprendimientos y la consolidación de micros, pequeñas o medianas empresas, con lo cual se impacta positivamente en los cantones. Y creo que es lo que todos queremos, como mencionó doña Victoria, en esta época de pandemia. Hubo un proceso específico. El proceso tenía 6 etapas. Básicamente, la primera etapa era el lanzamiento, la segunda etapa eran las postulaciones de los cantones, la tercera tenía que ver con la consolidación de esa información para remitirla al jurado, la cuarta etapa el jurado evaluaba a esos cantones postulados, la quinta etapa se consolidaba la información, eso lo hacía la Secretaría Técnica, y por último la premiación, que es lo que nos tiene el día de hoy acá reunidos, y sé que están muy interesados. Brevemente, hay unos beneficios para los ganadores en 2 líneas. La primera línea es para los cantones ganadores, los 3 cantones ganadores. Estamos hablando de la vinculación en el curso gestor empresarial, en el curso gestor de innovación, el curso gestión de proyectos, capacitación en innovación por parte del MISID y capacitación sobre simplificación de trámites. Estas son temas específicos que lo que buscan es fortalecer las capacidades de las personas que están atendiendo emprendedores y pymes en los gobiernos locales. Y el segundo eje pasa por personas emprendedoras, y lo que se busca es darles capacitación a ellos en temas específicos, capacitación en temas de emprendimiento, en temas de formalización de negocios, lo que tiene que ver con el registro PYME, registro emprendedor, en temas de innovación con el apoyo de los compañeros del MISID, y capacitación sobre el manual para las personas emprendedoras. Repito, los primeros eran para los funcionarios de los gobiernos locales ganadores, y este segundo premio es para los emprendedores vinculados a esas
municipalidades. ¿Quiénes podían participar? ¿Quiénes se podían postular? Básicamente los 82 gobiernos locales. Y al final, ¿quiénes se postularon? Se postularon 29 gobiernos locales, 29 cantones. Acá están los 29, está la lista de los 29, y aprovecho para darles un agradecimiento y para felicitarlos, porque sabemos que el esfuerzo que se viene haciendo en este momento, que enfrentamos una crisis debido a la pandemia, como lo mencionó la señora ministra, es importante todo el trabajo que ustedes vienen ejecutando, que vienen realizando. El jurado evaluador prácticamente estaba, era independiente al Ministerio de Economía, okay, y la DIGEPYME del MEIC fungía como una secretaría técnica. Ese era nuestro rol. Nosotros no éramos juez ni parte, sino que evaluaba un jurado externo conformado por representantes del MISIT, un representante del IFAN y un representante del INA. La premiación, básicamente lo que buscamos es premiar el primero, segundo y tercer lugar en relación con la evaluación de los miembros del jurado. Había unos criterios específicos que se iban a evaluar o que se iban a analizar, y esos criterios son los siguientes. Los principales criterios analizados por el jurado tenían que ver con la trayectoria y continuidad en materia de emprendimiento y empresariales del cantón, la sistematización de la información, la identificación de las principales actividades económicas en esa región o esa zona, aspectos de formalización de los negocios, de los emprendimientos, los servicios de desarrollo empresarial que se brindan a las personas emprendedoras, las alianzas estratégicas bajo las cuales trabajan los cantones, que sabemos que se hacen alianzas público, privadas y con la academia, que son sumamente relevantes para el fortalecimiento del ecosistema, tanto nacional como local, los casos de éxito, programas o proyectos que están desarrollando, que vienen en ejecución, el capital humano, el recurso humano que tienen para apoyar estas iniciativas. Después tenemos lo que es el desarrollo económico local, la importancia del tema, la relevancia de entenderlo, la simplificación de trámites, proceso bajo el cual los emprendedores consultan mucho, y el último tiene que ver con recursos económicos para apoyar a los emprendedores. Estos son los principales criterios que fueron considerados por los miembros del jurado. Y ahora sí, no los vamos a hacer esperar porque sé que hay muchas ansias y arrancamos desde las 9 de la mañana. Estaremos hablando de los cantones ganadores. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Vamos a mencionar el tercer lugar. Es para la Municipalidad de Cañas. Quiero felicitar a esta municipalidad. Realmente el trabajo que han venido haciendo es muy importante y son merecedores del tercer lugar del Premio Cantones Emprendedores 2020. Y en este momento me gustaría cederle la palabra al señor alcalde Luis Fernando Mendoza para que nos dé su criterio, su opinión. Adelante, don Luis Fernando. Favor, encender la cámara y el micrófono. Bien, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, de veras, aquí feliz, estamos celebrando en la oficina de la Alcaldía de Cañas con María Rosario Araya, que es la directora del Departamento de Desarrollo Económico Local de Cañas, y porque bueno, era la que, o es la que está llevando adelante todo este tema. Desde hace 4 años y medio que yo entré a la municipalidad, veníamos con el propósito de impulsar el emprendedurismo local en Cañas, y me encontré con la Oficina de Desarrollo Económico Local, que ya venía con un programa de apoyo a los emprendimientos. Así que lo que hicimos fue unir los esfuerzos de nuestras ideas, de nuestros propósitos políticos que traíamos con todo lo que institucionalmente estaba ya constituido. No quiero hacer un discurso largo, pero sí quiero dar testimonio de lo que estamos haciendo en Cañas y de lo que hemos logrado. Alianzas estratégicas con distintas instituciones como el MAC, el INDER, la UNED, el INA, la empresa privada, con el MEI, con empresas privadas. Somos también uno de los cantones OBOP con la alianza japonesa. Y 3 ejemplos de éxito de emprendedores cañeros. El primero es un emprendimiento que a mí me enorgullece muchísimo. Un joven de aquí, de Cañas, con su familia, emprendieron a producir sal marina para todo lo que son los asados y las carnes. Y tenemos en este momento los principales restaurantes del país, sal marina del Cantón de Cañas, un emprendimiento del grupo de emprendedores del Cantón de Cañas. También tenemos un emprendimiento extraordinario
una joven que estudió en la ERD, en la Universidad ERD, y tomó un arbusto que se desarrolla en las fincas como como matorrales, y ahí extrajo chang y lo está produciendo, lo está trabajando y lo está comercializando a nivel nacional. Y un orgullo para nosotros los cañeros, un joven de una comunidad rural del Cantón de Cañas, de Palmira de Cañas, que está produciendo esculturas de lo que son árboles que encuentra en el bosque y que son a veces desechos, los toma, hace esculturas de ellas y ahora están en las principales instituciones, empresas e inclusive exportando esculturas del Cantón de Cañas. Así que orgulloso, un agradecimiento para el MEIC, un agradecimiento para la UNED, que nos ha ayudado muchísimo con el programa Emprende tu Negocio, que tenemos ya muchos años de estarlo llevando adelante. Así que muchísimas gracias de veras y muy feliz con este premio. Gracias de veras. Con mucho gusto, Luis Fernando. Muchas gracias por esas palabras. Continuamos con la actividad y ahora vamos con el segundo lugar del Premio Cantones Emprendedores y es una municipalidad que tiene una actividad emprendedora muy fuerte. Y bueno, tengo el gusto de anunciarles que el segundo lugar del Premio Cantones Emprendedores 2020 es para la Municipalidad de Desamparados. Sabemos que han hecho un esfuerzo muy grande y que vienen trabajando muy fuerte por el apoyo a las personas emprendedoras y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Le cedemos un espacio al alcalde, don Gilbert Jiménez. Adelante, don Gilbert. Gracias, muy buenos días y realmente muy complacido, al igual que mi colega de Cañas, alcalde Fernando, sumamente motivante realmente para nuestra municipalidad, nuestro agradecimiento también a nuestra oficina de innovación, emprendedorismo, don José Zamora, que es también el que lleva toda esta gran acción, nuestro gran trabajo, y por supuesto a todos los compañeros y compañeras que desde nuestra propia municipalidad y nuestras propias acciones hemos venido trabajando en todas las iniciativas. Realmente, lo decía Luis Fernando, es muy importante el apoyar a los pequeños y medianos empresarios, en donde hoy hemos tenido pues grandes proyectos exitosos. Yo quiero decirles que cuando iniciamos un proceso para flexibilizar y limpiar, digámoslo así, los procesos para los requisitos, en donde se dijo, bueno, venga usted con una declaración jurada y con solo esa declaración jurada tiene 90 días para poder actualizar todos los requisitos correspondientes y poner su empresa a trabajar. Y esto ha tenido resultados muy importantes. Recuerden ustedes que antes de iniciar ese proceso ya teníamos una lista de 50 solicitudes que estaban anuentes. Y gracias a que también el Consejo entendió la importancia y la urgencia que se tenía. Dame un segundito, perdón. Qué pena, tenía una reunión en la otra oficina, entonces me están delatando alguna información. Les decía que desde ese primer momento nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar más fuertemente, que teníamos que ayudar, que teníamos que simplificar los trámites y que todo esto era realmente importante. Es así como empresas pequeñitas, usted vio un proyecto exitoso, la pastelera de Doña Vanessa, que es una persona joven, emprendedora, que inclusive va a repartir en motocicletas sus productos, ha utilizado las redes sociales, le hemos motivado para que también se dé a conocer y hemos hecho también redes a nivel social con todo el proceso de emprendedores. Yo creo que hoy nos llena de orgullo para seguir trabajando, para seguir con estos esfuerzos y para motivar. Hemos hecho alianzas con la Municipalidad de Curriabat, con la Municipalidad de Montes de Oca y tanto con la nuestra, para también hacer un encadenamiento de todos los procesos, de todos los productos y que se den a conocer. Y yo creo que es la forma como también, a pesar de esta crisis de pandemia, han existido innovación en cuanto al mercadear los diferentes productos. Y después continuaremos en esa lucha, trabajando y motivando para que nuestros productores y nuestras productoras y nuestros servicios sean pues acogidos en el mercado. Muchas gracias, al señor alcalde, don Gilbert, por esas palabras. Realmente sabemos el trabajo que vienen haciendo y el esfuerzo para apoyar a personas emprendedoras y a las micro, pequeñas y medianas empresas. El reconocimiento por parte del MEIC. Continuamos con la presentación.
ahora viene el primer lugar y me parece que todos están ahí esperando con inquietud quién es el cantón número uno este año de esta iniciativa y no le vamos a dar más largas. Quiero presentarles con ustedes el primer lugar del Premio Cantones Emprendedores 2020, que es para la Municipalidad de San Carlos. Desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, felicitarlos por todo el trabajo que vienen desarrollando en esta región. Le abrimos un espacio al alcalde, don Alfredo Córdoba. Adelante, don Alfredo, y bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos mis compañeros, colegas. Yo creo que todos los gobiernos locales estamos haciendo un esfuerzo conjunto. Aquí no se trata ni el primero ni el segundo, porque todos, de acuerdo a las circunstancias, hay municipalidades que tienen circunstancias favorables y otras se las ven muy difícil. Y a veces un gobierno local gana en primer lugar y hay municipalidades que tienen mayores circunstancias que deberían de valorarse, porque todas hacen esfuerzos grandísimos. Todo eso es una ilusión, nosotros tenemos una buena coordinación, damos permisos, trámites muy rápidos. En gobiernos locales hemos evolucionado muchísimo todos los municipios del país. Y San Carlos, en una hora, en media hora, damos permisos de patentes. Y hacemos una alianza pública importante, trabajamos muy bien con la empresa privada, pero hay una circunstancia que tiene que valorarse en todos estos premios. Es que nada hacemos con tener buenos emprendedores si los préstamos que les dan a los emprendedores no son los más idóneos. Y por más esfuerzo que hagamos con los emprendedores y los bancos estatales no dan facilidades, y hablo facilidades importantes, no lo vamos a lograr objetivos, solo van a lograr los objetivos de emprendedores los que tienen un espíritu diferente o los que tienen circunstancias diferentes. El tener universidades es muy importante, el tener el INAH es muy importante, el tener el apoyo de gobierno muy importante, pero aquí la parte económica es la más importante en créditos muy blandos para los emprendedores. Si no logramos eso, no vamos a lograr el objetivo final. Sí, van a haber emprendedores, uno, dos, tres, y seguro puedo poner cinco ejemplos en San Carlos, pero hay 15, 20 que están ahí sueltos, que no tienen la posibilidad que tienen los demás, que están esperando un millón, dos, tres, cuatro, cinco millones de pesos para poder lograr los objetivos. Y ahí está la debilidad de los emprendedores, la parte económica. Y la capacitación, indiscutiblemente, tiene que ir a la par de la parte económica. Entonces, yo creo que un premio esto tiene que tener algún sentido. Y lástima que no hay organizaciones, fundaciones que puedan decir, mire, le vamos a dar al primer lugar de que gane esto un $100,000 para que le reparta a los emprendedores, a los gobiernos locales. Entonces, el gobierno local se encarga de repartir $100,000 a los emprendedores con capacitación, con formación y con darle seguimiento. Entonces, ahí sí podemos lograr objetivos. Y bueno, yo estoy muy satisfecho con mis compañeros, porque esto es un logro de mis compañeros que trabajo. Es decir, aquí no es el alcalde municipal de San Carlos, sino mis compañeros de trabajo que hicieron un esfuerzo grandísimo, y son los que insisten, son los que cambian los paradigmas de las instituciones públicas. Y bueno, nosotros, yo estoy muy satisfecho. Este gobierno local de San Carlos venimos ganando premios hace mucho tiempo, y yo se lo debo únicamente a las organizaciones de base de este cantón, que es muy noble, y las organizaciones de base, las instituciones públicas que han cooperado con nuestra institución, pero también al personal municipal, que ha sido muy exitoso. Muchísimas gracias, lo recibo con el cariño más grande de mi corazón, les agradezco mucho, no vamos a parar, pero sí quiero mandar un mensaje para terminar, por favor. Yo sé que la teoría es importante, yo sé que la tecnología es importante. Yo comparto un 50%, pero hay un 50% que hace falta, que es la economía. Si no se acompaña con créditos blandos, si no se acompaña con darle facilidades a estos emprendedores, no logrará los objetivos finales. Muchísimas gracias. Esteban, por favor, encienda su micrófono. Muchas gracias. Las disculpas.
compartimos el criterio del señor alcalde, don Alfredo. Efectivamente, este es un trabajo conjunto, es un trabajo de todos los gobiernos locales de los 82, si queremos reactivar la economía, es un trabajo de gobierno local, de gobierno central, y solo juntos vamos a salir adelante de esta crisis que generó la pandemia. Felicitar nuevamente a los cantones, en primer lugar la Municipalidad de San Carlos, segundo lugar la Municipalidad de Desamparados, y tercer lugar la Municipalidad de Cañas. De mi parte sería esta presentación, cedo la palabra a la señora Milagro Corrales. Adelante, Milagro. Muchísimas gracias, Esteban, y en el orden, bueno, felicitar por supuesto a esos tres cantones, pero felicitar más bien a los 29 que se inscribieron. Eso significa que están haciendo las cosas bien, que tienen sensibilidad de poder apoyar a esos emprendimientos locales y que tienen dentro de su estructura organizativa también la necesidad de dar ese acompañamiento. Y bueno, bien lo dice también el señor alcalde de San Carlos, ver de qué manera también encadenamos para ofrecer ese financiamiento. Vamos a, en esta oportunidad, a conocer una presentación que omitimos, pero que no es menos importante. Es la de Ecoemprendedor. Sin duda alguna, ahora tenemos también otro elemento importante, ser creativos, ser innovadores, pero también que esas iniciativas sean sostenibles y amigables con el ambiente. Entonces, retomamos con don Luis Daniel, a quien le doy la palabra para que nos haga esa presentación breve. Gracias, Luis Daniel, y disculpe la omisión anteriormente. Para nada, Milagro, más bien yo creo que es un espacio para cerrar y para también ampliar lo que tenemos desde la Semana Global de Emprendimiento y que organizamos desde la organización, pero en realidad solo organizamos y vinculamos porque en realidad los actores del ecosistema son los más importantes en este proceso y las personas emprendedoras al final del día que se benefician de lo que tenemos en esta Semana Global de Emprendimiento. El Ecoemprendedor es una guía para la cultura emprendedora y tiene como objetivo poder tener algunos principales capítulos de formación emprendedora de primer nivel de diferentes aliados del ecosistema de emprendimiento. Y bueno, yo quiero hacer la cuñita aquí rápidamente, que eso gracias al financiamiento de la Embajada de Estados Unidos de América, pero en realidad el objetivo nuestra meta fue generar 15 capítulos digitales de temas de emprendimiento y generamos de hecho 19 capítulos que están enfocados en poder fortalecer 5 áreas principales de la guía para la cultura emprendedora. Todos estos artículos y el Ecoemprendedor se encuentran en la página de la Semana Global de Emprendimiento, en nuestra página global, que es www.genglobal.org/Costa Rica, y claro que lo vamos a estar compartiendo con todos los aliados del ecosistema. La guía es una llamada de Ecoemprendedor, lo que busca es resumir las voces del ecosistema de emprendimiento en diferentes áreas de expertise y desde diferentes puntos de vista. Y para esto, este año generamos 5 artículos importantes que en conjunto con los organizadores de la Semana Global buscamos incentivar ciertas temáticas a partir de la transformación de los negocios y la crisis que ha implicado esta pandemia. El primer capítulo es de motivación para emprender, porque pensamos que una de las principales cuestiones que se han trabajado durante toda esta pandemia no solamente es en la necesidad de acompañamiento técnico y financiero, sino también mucho de cómo nos motivamos las personas emprendedoras para lanzarse al agua, como decía doña Victoria. Y pues en el primer capítulo queremos conversar sobre esos principales temas en específico y traemos algunos tips prácticos para lanzarse al agua y hablamos sobre los momentos idóneos para emprender, entre otras cuestiones. Después tenemos un capítulo que se enfoca en crecimiento y escalabilidad, y el objetivo es poder dar las herramientas a las personas emprendedoras que desde los expertos y expertas que nos acompañan pueden ser esenciales para poder escalar el negocio en media pandemia, que es muy importante, pero también después de la pandemia. Un capítulo que se enfoca en finanzas para enfrentar la crisis, específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo en su último reporte sobre la pandemia y sobre también las necesidades de los emprendedores, identifican que los flujos de caja son una de las principales retos y debilidades de los emprendedores en esta crisis. Y pues eventualmente con los capítulos de finanzas para emprender, creemos que por ejemplo desde Banca para el Desarrollo, desde Ecosistema Emprendedor y CR Actualidad, podemos aportar mucho cómo podemos fomentar
generar finanzas sanas en los emprendimientos, hablamos sobre inversión, ahorro, entre otras cuestiones específicamente. Y dos capítulos adicionales que básicamente están enfocados en el emprendimiento social y la medición del impacto, una cuestión muy interesante en esta pandemia, y que también resumen un poco qué es lo que queremos trabajar hacia adelante, por qué lo queremos hacer, y además también de emprendimientos asociativos y entre otras figuras. Lo que nos encanta del ecoemprendedor es que está diseñado para todas las personas emprendedoras. Está diseñado para, tiene artículos, por ejemplo, que conversan sobre emprendimientos en la ruralidad, por ejemplo, desde el programa de emprendimientos asociativos, que también es un programa que ha apoyado el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y diferentes aliados del ecosistema emprendedor. Habla también de emprendedores sociales, como medir y asegurar este impacto hacia adelante, conversa sobre los principales retos de un ecosistema virtualizado, por ejemplo, cuáles son las transformación y la reinvención de, de esos negocios, que es el último capítulo que me faltaba comentar, pero bueno, es un recurso que queremos poner desde la Semana Global de Emprendimiento y desde los actores que lo organizamos para todas las personas emprendedoras que están ahí buscando conocimiento de primer nivel y que va a estar directamente en esta en este documento en el que nos encargamos de hacer esto hacia adelante. Muchísimas gracias por el espacio y más bien gracias al MEIC y a Lina y a la UNED por acompañarnos en este proceso de divulgación y de promoción tan importante y en inaugurar la Semana Global de Emprendimiento, que de paso es declarada de interés público. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Luis Daniel, y de interés público, sin duda alguna, es también para todos los emprendedores, para todas las pymes, para todas las personas que tienen esa idea y no saben todavía cómo materializarla. Accedan a nuestras páginas, accedan a www.mei.go.cr, www.ecosistemaemprendedor.cr, www.ina.ac.cr. Ahí están los calendarios con las diferentes actividades, horas y días que tenemos establecidas para celebrar, festejar como emprendedores que queremos cambiar y revolucionar nuestra realidad, todas y cada una de esas iniciativas y talleres y charlas. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hasta esta etapa de la transmisión. Muchísimas gracias también a los gobiernos locales que se han empoderado y han hecho propio en su agenda diaria lo que es fortalecer a estos sectores, y de esta manera damos por inaugurada de manera formal lo que es la Semana Global del Emprendimiento. En nombre del Ministerio de Economía, en nombre también del Instituto Nacional de Aprendizaje, Yo Emprendedor y la Universidad Estatal a Distancia, les damos las gracias y les deseamos una feliz semana. Buen día.